live from NBC Radio's KCAA, 1050 AM in San Bernardino, California. This is the Mauricio Radio Show with your host, America's Got Talent finalist, Mauricio Herrera. Here's your host, Mauricio Herrera. Everybody here at the KCAA 1050 AM studios. My name is Mauricio, and I am delighted to be here another beautiful, wonderful Sunday afternoon of the Mauricio Radio Show. Thank you very much, you guys. Thank you. Thank you very much. Breaking news, my good friends, before I move any further in my show. Today, America's Got Talent is holding auditions for their ninth season. At the Biltmore in LA. So there's still time. If you make it before, I think, 5 or 6 p.m., you still got the chance to audition for America's Got Talent for the next season of the number one show in America during the summer. So make sure to do that. I think it's a life changer. And I tell you, this is something that I've been promoting through my social networks as well. It's a life changer. And it comes from my own experience. So now you know, America's Got Talent auditions at the LA Biltmore in LA. You still got a couple of hours, so try to take advantage of that. And if you have a talent that needs to be shown and seen by millions of people, well, this is your chance. Now you know, the more you know. Woo-hoo-hoo! Anyhow, welcome once again to the show. I'd like to remind, say hi to my good friends out there who are listening through the radio, the people who are also listening at home, whether it's through the radio as well, or my website, themauricioradioshow.com, or themauricioshow.com, or elshowdemauricio.com. The first half of my show, it's in English. The other half is in Portuguese. In Spanish. I apologize. Anyways, ladies and gentlemen, we have so much to go about today. We got great, great, great sections prepared today. Why? Because there's so much news going on out there. There's so much fun things that happened, including the Super Bowl. Did you see the Super Bowl? Did you suffer the Super Bowl next to me? Did you enjoy what Seattle did to the Broncos? Oh my gosh. Or did you enjoy the fact that the Broncos showed up in Justin Bieber's private plane? That explains a lot. No, of course I'm kidding. A lot of people are struggling and with the fact that the Broncos couldn't make it to the Super Bowl properly. But anyways, I'd like to send a big shout out to my good friends at Las Playas Restaurant in Fontana, California, located at 14451 Foothill Boulevard. Fontana is a wonderful restaurant, wonderful place to come and eat, whether it's for breakfast, lunch, or dinner. Also, we have entertainment going on every week. Every week they have, whether it's karaoke nights during Tuesday nights, and they have comedy as well, I think, on Thursdays. And of course, they got Mauricio every Friday and Saturday. So come and join us at Las Playas every Friday and Saturday as well. And come and enjoy the great food. They have some great dishes at Las Playas. Remember, the address is 14451 Foothill Boulevard. That's the corner of Cherry Avenue and Foothill in Fontana, California. Ask and look out for my good friend Nico. A big shout out as well to Bomba, to Don Pancho, to all the girls that work there. Everyone who's always taking care of us at Las Playas Restaurant. Thank you so much, my good friends. Anyhow, we have great sections for today. You know, we got the Let's Get Political section, the Request of the Day, the Sports section, the Smells Like Bull something section. And, we got some great guests coming up next. So, for the first section, which is the Let's Get Political, we brought our good friend,
friend from the house, all friend from the house, Mr. GodPadrino. So let's get political! It's time to play the Let's Get Political section. Mr. GodPadrino, how are you, sir? What is going on with you? I'm doing all right. Again, I could be doing better, but this weather here in California doesn't help. Oh, yeah, well, it has nothing to do with the fact that you're smoking, right? Well, no. Well, I brought you in today, Mr. GodPadrino, because this news actually reflects on something that I think that has to do a lot with you and those folks out there who smoke. What do you want? I don't want you to get involved with my life. Yeah, well, all I'm trying to do, it's a public service thing, okay? So I'm just giving away the news because that's important. What you got? All right, well, CVS kicks the habit, dropping tobacco products. Yes, sir. Yes, sir. As reported by CNBC, Bertha Coombs, in a move held by President Barack Obama, CVS Caremark said Wednesday it is getting out of the business of selling cigarettes, a decision that will cost its retail division $2 billion in annual sales. Imagine that. We made this decision as a business decision because we are positioning ourselves as a healthcare company, said Helena Foulkes, CVS pharmacy president. Increasingly, we have clients and health plans and health system partners who are seeing us as an extension of their healthcare services, Foulkes said. We know that the sale of tobacco is extremely inconsistent with being a healthcare provider. All right, let me take it from here. CVS is the major pharmacy retailer to voluntarily stop selling tobacco products. In a statement, Obama said, he applauds the decision and said it will have a profoundly positive impact in the health of our country. As one of the largest retailers and pharmacies in America, CVS Caremark sets a powerful example, and today's decision will help advance my administration's effort to reduce tobacco-related deaths, cancer, and heart disease, as well as bring down healthcare costs, ultimately saving lives and protecting untold numbers of families from pain and heartbreak for years to come. Obama said. Well, Mr. GodPadrino, thank you very much for joining us and coming over to the Let's Get Political section here at the Mauricio Radio Show. It is my pleasure as always. I just hope and wish that everyone's okay. Thank you very much, Mr. GodPadrino. Well, let's move along because music is coming up at the Mauricio Radio Show. Thank you very much, ladies and gentlemen, and welcome again to the Mauricio Radio Show, another edition here on KCAA 1050 AM. This is NBC Radio. Flattered and honored to be here. My good friends, today's show is dedicated to the music of the one, the voice, called by Elvis Presley, the voice. His name is Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, we got this information from Wikipedia, by the way, was born on June 7th of 1940. Known by his stage of Tom Jones, he is a Welsh singer. He became one of the most popular vocalists to emerge from the mid-60s. Since then, he has sung nearly every form of popular music, pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul, and gospel, and sold over 100 million records. Imagine that. Oh, good God. Jones has had 36 top 40 hits in the United Kingdom and 19 in the United States. Some of his notable songs include It's Not Unusual, What's New Pussycat, Delilah, Green Green Grass of Home, She's a Lady, Kiss, and Sex Bomb. Well, and today's request of the day comes in the form of a great Tom Jones hit called She's a Lady, written by Paul Anka and made a hit back in 1971. None of you were born yet. Maybe you were. La-da-da! She's a Lady is coming up and is brought to you in part by my good friends of Fiesta Insurance. You can find Fiesta Insurance at 14189 Foothill Boulevard in Fontana, California. My good friends are great. They are just awesome when it comes to insuring your car. My good friend, give them a call right away. 909-587-5550. Once again, 909-587-5550. That's Fiesta Auto Insurance. If you need to file your taxes as well, they also have
filing taxes services there. So give them a call at 909-587-5550 and visit their website at fiestainsurance.com. Very simple, my good friends. Tell them that Mauricio sent you and they will give you a special discount. Let them know that you heard the Mauricio Radio Show out of Fiesta and they will give you a special discount. All right, so take advantage of this opportunity with Fiesta and let's go with the song request of the day here at the Mauricio Radio Show. Live from the NBC Radio KCAA studios, this is the song request of the day. @facebook.com/MauricioAGT and follow us on twitter.com/AGT Mauricio. Good afternoon, sir. Hello, Mr. Officer. I'm gonna have to see some license and registration. Sure. Here you go. Thank you. You're welcome. Mr. Mauricio. Yes, sir. Do you have proof of insurance? Proof of insurance? In a world where driving without car insurance isn't an option, Fiesta Insurance is there to protect you and your family. Whether you want coverage for auto, watercraft, motorcycle, scooter, homeowners, rentals, condos, or apartment coverage, Fiesta Insurance offers you the best rates, the best customer service, and the best coverage. Call us today for a free quote.
909-587-5550. That's 909-587-5550. Our office is located at 14189 Foothill Boulevard in Fontana, California. Here you go, officer. I'm covered with Fiesta Insurance. It's good to know. I know. Have a nice trip, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I think I've seen you on television. Great. That's awesome. Keep it up. I will. I will. Thank you very much, officer. Drive safely. Thanks. You too. Bye-bye. Hey, tax season is here. At Fiesta Tax Services, our e-file tax filing experts will help you get the fastest and biggest income tax refund. Give us a call at 909-587-5550. That's 909-587-5550. Fiesta Tax Services. I've been in love so many times, thought I knew the score. Now you cheated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love again. Fall in love. No, I'm never gonna fall in love. Please don't make me fall. Said about you, I thought they were only lies. But when I saw you in sorrows, baby, I just broke down and cried. And it looks like I'm never gonna fall in love again. That's why I'm all in love. No, I'm never gonna fall in love. Please don't make me fall. Aside my pride, but when I saw you in his arms, baby, I broke down and cried. And it looks like I'm never gonna fall in love again.
is the Mauricio Radio Show. Ha! That's what I'm talking about. That is what I'm talking about, baby. Did you get to hear that? Huh? Not just She's a Lady. Oh, that was a great performance, by the way. And this great song, I'll Never Fall in Love with You Again. I'll Never Fall in Love Again. I apologize. It's one of my favorite songs. And you know what? In reality, I got to know that I'll Never Fall in Love Again song because of Elvis Presley. He recorded a version back in 1976 for one of his albums. I think it was called from Elvis Presley's Boulevard. That was the name of the album. And it's mainly love songs and heartbreaking songs. It talks about a very dark episode of his life and his personal life and perhaps career. And you can tell the hurt and the pain involved in every one of those performances. I come to my head, I'll Never Fall in Love Again, and then Hurt, the song named Hurt, which other, Never Again, and Blue Eyes Crying in the Rain as well. And those were all great hits from the time. And Elvis Presley had recorded those wonderful hits in his album. And that's the way I got to know this song. When I heard it by Tom Jones, I was like, oh my sweet Lord, I need to record this song someday. Someday I need to sing this song the proper way. So I got the chance to do this for the show, and it's flattering. So I hope you guys enjoyed it. I'm pretty sure that a lot of you are like wondering, where do I learn all this music? Well, it's my dad's influence, and then my career took over. I just adore that music from the 50s, 60s, and 70s. It's just wonderful. I do like the music from the recent decades, but I truly enjoyed to perform all those great songs, because there aren't singers like those guys. And look, Tom Jones is still around. He's the voice, baby. He still sings. He's amazing. Anyways, later on in the other half of the show, of the Mauricio Radio Show, in the show in Spanish, you will be able to listen to two more of the Tom Jones songs we have prepared for today. One of them is part of a 007 movie called Thunderball. The song's name is Thunderball as well. I remember Sean Connery acting in Thunderball. That was a great movie, by the way. And the other one is a song that relates to me, totally relates to me, because it's the song that I sang on the finals of America's Got Talent. It's called Delilah. Delilah is also part of the soundtrack of the movie American Hustle, the movie that was nominated for 10 Academy Awards. I think they're gonna do great. If you haven't seen that movie, go and watch it. And when you listen to Delilah, you go like, oh, Mauricio sang it the other day. And then go back to my America's Got Talent video and go like, oh my God, Mauricio singing it again. Anyhow, getting back to the show. Ladies and gentlemen, it's time for the sports section with Saturnino Huesos. Live from San Bernardino, California, this is the Mauricio Radio Show Sports Section with your anchor, Saturnino Huesos. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Saturnino Huesos. In sport news, the first thing we have in line is the Super Bowl, where 38-year-old Peyton Manning blew the first play for the Broncos at the Super Bowl this past Sunday. We have a recreation of the plays for you. Listen. 354! 354! Hey! Hey! Squirrel! What? It was really bad. After that, it was play after play, they blew it. It was so bad. It seemed like the Broncos showed up to play in Justin Bieber's private jet from Colorado. I know, my English is not supposed to be this good, right? Anyways, talking about boxing news, El Maestro, Mauricio Herrera, just like the guy from this show, El Maestro will be fighting against the undefeated unified junior welter champion Danny Garcia on March
15 in Bayamón, Puerto Rico. By the way, El Maestro Mauricio Herrera is not related to this other Mauricio Herrera. The difference between them is huge. Why? Because Mauricio El Maestro Herrera can actually take a punch. You touch this Mauricio with the flower, and he'll just cry. So back to you, Mauricio. This is Saturnino Huesos with the sports section. See you next time. And my English is improving, as you can tell. Thank you. This is the smells like. Section. Oh, good God. I hate to be talking about poor Governor Chris Christie of New Jersey, but last week he got into some huge problems when his former aide, David Weinstein, came out with the allegation that he does have proof that he knew about the closure of the lanes while they were happening and perhaps before. Let's see what happens. Poor Chris Christie, I think his career as, 2016 is over. Focus on being a governor, Governor Christie. My dear friends of the Mauricio Radio Show here on KCAA 1050 AM, this is NBC Radio, and I'm Mauricio, finalist of America's Got Talent. Oh yes, I hope you heard my message, and I hope you went and auditioned today, yesterday and today at the Los Angeles Biltmore for America's Got Talent for the new season. I'd like to thank you very much for listening. I'd like to remind you that we will begin the show in Spanish right after this show. So stick around, listen to the show in Spanish, and remember, we still got the Tom Jones theme going on today. We got his music coming up. Delilah and Thunderball are coming up. Another thing, I just wanted to say thank you to my good friends of Fiesta Insurance again. Thank you to the people of Las Playas. Thanks to everyone who's listening, to everyone who sends their messages and their support. God bless you. God bless America. God bless everybody. Hasta luego. I'll see you in a little bit, my friends. Thank you very much. The Mauricio Radio Show is a Mauricio Herrera Entertainment Group production and is presented by Danny Alcarez Productions. Join us next week for another edition of the Mauricio Radio Show. Listen and visit us online at themauricioshow.com. Get your copy of Mauricio's CD at mauriciofox.com. En vivo, desde la NBC Radio KCAA 1050 AM en San Bernardino, California. Este es el show de Mauricio. Con su anfitrión, el único finalista latino del show de televisión America's Got Talent. Con ustedes, Mauricio Herrera. California, Estados Unidos. ¡Qué bárbaros! ¡Qué recibimiento! Ha sido gusto venir a trabajar el domingo. ¿Qué dijeron? No, este Mauricio no va a venir. ¡Claro que sí vino! ¡Claro que sí vino! Lluvia, frío, lo que quieran. ¡Claro, aquí está, como todos los domingos! Bienvenidas y bienvenidos, damas y caballeros, amigas y amigos, público presente, televidente, radio y escucha. Ah, no, mira, señora del jurado. ¡Qué dicha que están con nosotros en una edición más de El Show de Mauricio, acá en KCAA 1050 AM NBC Radio! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! No es cualquier radio, no, es NBC Radio, transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de San Bernardino para todo el mundo. Espero que se estén pasando un domingo lindísimo. Gracias de verdad por estar con nosotros, ya sea que nos escuche en su carro o en su trabajo o en la casita y escuchándonos a través de su radio, o
también, aparte por mi website, elshowdemauricio.com. Estamos en vivo y en directo para ustedes porque hoy tenemos una tarde hermosísima. La verdad que estamos pero encantadísimos. Pero antes de pasar a lo que es el contenido del show, quiero enviar un saludo muy importante y muy especial para mis amigos de Las Playas, el restaurante Las Playas, que es donde trabajamos los días viernes y sábados. Un saludo muy especial para mi amigo Nico. Aquellos que me han visto por allá en Las Playas saben que ahí estamos todos los fines de semana desde hace ya algunos años y queremos enviar un saludo fuerte para ellos. Recordándoles que la comida de Las Playas es deliciosa. Se encuentran sobre el 14451 Foothill Boulevard en la ciudad de Fontana, California 92235, en la esquina de Cherry Avenue y Foothill, al puro frente de la Wincon. Ahí van a estar felices de la vida. Vengan, acompáñenos, porque toda la semana tienen entretenimiento. A partir del martes tienen karaoke, los días jueves tienen comedia con el amigo Matt Mikey, y además los viernes y sábados está un servidor por ahí a partir de las 8 de la noche. Así que acompáñenos, venga y salude a Nico, el gerente general, a Zuli, a todos los muchachos. Un saludo para Bomba, mi buen amigo Bomba, en la cocina, y también a Don Pancho, que siempre son buena gente, además de las muchachas que siempre pues están acompañándonos ahí, muy talentosas, y siempre risueñas, haciéndonos pasar momentos agradables y dándoles un servicio excelente a los clientes que vienen a acompañarnos. Así que vengan a Las Playas, recuerden, viernes y sábado estoy por ahí, pero aparte de eso, pues vengan cualquier día, porque abren desde las 8 de la mañana hasta las 12 medianoche de lunes a viernes, y perdón, de lunes a jueves, y de, ¿qué va a ser? Del viernes y sábado creo que cierran hasta la 1 de la mañana. Así que aprovechen. Ya les invitamos para que no digan, ay, después van a decir, ay, no, no, ¿qué será ese lugar? Las Playas, 14451 Foothill Boulevard, Fontana, California. Haga su reservación el 909-822-1584. 909-822-1584. Ya sabe, mi nombre es Mauricio y qué gusto estar con ustedes en esta tarde tan linda. Hoy tenemos algo pero comiquísimo en la sección, ¿cómo se llama? Politicómica. Porque sucedió algo realmente importante para aquellas personas que fuman. Esta semana se hizo noticia gracias a que una compañía pues se echó al agua con esto, y ojalá que vaya a ser el ejemplo para otras que lo vayan a hacer también. También está la petición del día que tenemos hoy, porque hoy tenemos música de Tom Jones. Estamos contentísimos porque hoy me tocó cantar música en serio. Esta música no la puede cantar cualquier persona. Realmente hay que tener cierto conocimiento para poder echar a andar una canción como esta. No van a ver las canciones que tenemos preparadas para hoy. Esto va a estar genial, excepcional. Además, la sección de deportes con BUSICAT va a estar de loco. De la semana pasada recibí muchos comentarios hablándome y preguntándome por BUSICAT, el personaje. La verdad que está bastante explosivo. Así que escúchelo, porque hay muy buenas noticias en deportes. Ahora un ratito vamos a estar hablando del Super Bowl, de otras cosas, de boxeo también que están en el camino. Y en fin, pues les digo, hay muchísimo, muchísimo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Ojalá que se lo vayan a pasar bien. ¡Empezamos con la sección de política! Nuestro invitado del día de hoy es... Lento Rodriguez. Señora, es la migra. Immigration and Customs. INS, open the door. I got papers. Esta es la sección Politicómica. Ay, Dios mío, qué bueno que están con nosotros en esta tarde tan bonita, nuevamente en el show de Mauricio, acá en la NBC KCAA 1050 AM, el señor Lento Rodríguez. Qué milagro que lo veo por acá. Don Lento, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted, Mauricio? Contento de tenerlo por acá. Yo creí que no iba a venir. La semana pasada, la verdad que nos quedamos muy preocupados porque lo vimos medio atravesado y medio atarantado ahí con los audífonos. Y digo, ¿será que es que no entiende, Don Lento, que pues está un programa de radio y que aquí se usan los audífonos, se usan en los oídos, no en la cara, Don Lento? Pues es que a mí nadie me explicó nada. Yo nada más vine para escuchar lo de migración y después ya no dijeron nada y me fui. O sea, ¿se perdió todo el resto del show? Sí. Ay, Don Lento, qué barbaridad. La verdad no lo puedo creer. Pero en fin, bueno, vea, entremos en detalle con la noticia que tenemos esta semana, que realmente, pues, que, dígame una cosa, ¿usted fuma? ¿De casualidad usted fuma? Depende de
¿De qué tipo de cigarros estamos hablando? No, don Lento, no podemos hablar de ese tipo de cosas aquí porque en California es un delito hablar de, o sea, aceptar que usted es una persona que quizás no fuma solo cigarros de nicotina, sino que puede ser de alguna otra cosa. ¿Qué está sugiriendo? Yo creí que estaba hablando de puros. Ok. ¿Puros de tabaco, verdad? ¡No, de mota! ¡No! Ve, ese tipo de cosas... ¡Ay, Dios mío! La verdad que eso va a haber que editarlo. Eso no se puede quedar así. ¡Ay, Dios mío! Con la gente aquí escuchando. ¡Qué pena, la verdad! Vea, don Lento, entremos en detalle en las noticias. Ok. Vea, CBS dejó el hábito. Oiga bien, dejan de vender productos de tabaco. ¿Qué le parece? Yo no sabía que se podía conseguir nada ahí de eso, de para fumar. Sí. Bueno, la CBS, además de otras farmacias, pues también se pueden conseguir cigarros y todo. Se podían conseguir ya en CBS, ya no. Pero sí fue una política de las compañías que pues fue muy criticada en su momento, ¿verdad? Porque la gente no quería aceptar el hecho de que una farmacia, un lugar donde uno va a comprar medicina, pues vendieran algo que fuera tan perjudicial para la salud. ¿Perjudicial? ¿En qué aspecto? Es exactamente a lo que me refiero, don Lento. No puede ser posible. Eso se nota que usted es una persona que fuma constantemente, ¿verdad? Bueno, más o menos. Bueno, entrando en detalle de la noticia, CNBC reporta, Berta Coombs de CNBC reporta, que en un movimiento o en una movida que el presidente Obama aplaude, CVS Caremark dijo este miércoles que se está saliendo del negocio de vender cigarrillos. Decisión que le costará en ganancias $2 billones al año. Imagínense usted, $2 billones van a dejar de percibir. Pero prefieren hacerlo, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que dijo la presidenta de la farmacia o de CBS? Tomamos la decisión como una decisión de negocio porque estamos posicionándonos como una compañía que tiene que ver con el trato de la salud. Eso dijo la señora. Ay, qué raro son esas. Señora, ¿tiene problemas de intestinos o algo así? Hágame el favor, deje de burlarse de mi trabajo. Increíble. Aquí está la señora, estoy burlándose. Va incrementando la cantidad de clientes y de planes de salud y del sistema de salud que tenemos también como socios que están viéndonos como una extensión a sus servicios de salud. Volvió a decir la señora Helena Foulkes. Foulkes se llama la señora. Helena Foulkes. Sabemos que la venta del tabaco es extremadamente inconsistente con ser un proveedor de tratamientos para la salud. Así que imagínense usted, el presidente alabó esto y está contentísimo, don Lento. ¿Qué le parece la noticia? Pues a mí me parece increíble. Qué bueno que pasó. Hasta luego. Gracias, don Lento. Muy buenas tardes. Continuamos. Ay, Dios mío, la verdad que ahora sí disfruté un poco más la reunión, o más bien la conversación que tuve con don Lento Rodríguez. ¡Hasta luego, don Lento! ¡Hasta luego, Mauricio! Ay, Dios mío, ya se fue. ¡Qué barbaridad! La verdad que es vacilón siempre tenerlo por acá. Bueno, damas y caballeros, yo quizás no recuerdo si les dije hace unos minutos, de hecho, pero el día de hoy el show tiene que ver con la música de Tom Jones y estamos muy contentos porque Tom Jones es uno de los grandes ídolos de la música popular de nuestros tiempos, y queremos pues darles un poquito una pequeña reseña de lo que es la historia de la vida de este señor. Tom Jones, agarramos la información de Wikipedia para aquello de que nos vayan a decir, ¿de dónde agarraron la información? De Wikipedia. Sir Thomas John Woodward nació el 7 de junio de 1940. Actualmente tiene 73 años. Conocido con el nombre artístico de Tom Jones, es un cantante de Gales. ¿Okay? Él se convirtió en uno de los más populares vocalistas en salir durante la mitad de los años 60. Desde entonces ha cantado casi de todo en la música popular, ya sea pop, rock, rhythm and blues, canciones de obras de teatro, country, de baile, de soul, gospel, y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Imagínense usted lo que son 100 millones de discos. Increíble. ¿Saben que Elvis Presley le llamaba a Tom Jones la voz? The voice. Simplemente era impresionante. Tom Jones ha tenido 36 hits en el top 40 de la Unión de Gran Bretaña.
y 19 en los Estados Unidos. Algunos de sus temas más notables incluyen It's Not Unusual, no es inusual, What's New Pussycat, que hay de nuevo gatita, Delilah, la canción que yo canté en America's Got Talent y por eso tenía que hacer un show para él, Green Green Grass of Home, el zacate verde verde de la casa, que puede interpretarse como otra cosa para los amigos que viven en el estado de Colorado. She's a Lady, que fue una canción que tuvimos en el show temprano, la canción Kiss y Sex Bomb. Así que ya saben, la música de hoy está dedicada a mi buen amigo Tom Jones. Tom Jones, se lee en español. ¿Y qué creen? Bueno, pues tenemos que empezar con la música. Ya vamos a echar la primera canción a andar. Esta canción es traída a ustedes gracias al gentil patrocinio de nuestros amigos de Fiesta Insurance. Fiesta Insurance está ubicado en el 14189 de Foothill Boulevard, Fontana, California. Fiesta Auto Insurance le ofrece de todo tipo de seguros, vea, para los carros, para la renta, para las casas, para los botes, para lo que usted necesite. Llámelos ya al 909-587-5550, Fiesta Auto Insurance. Además, ¿qué cree? Si ocupa hacer sus impuestos, también en Fiesta tienen ese servicio para ayudarlo a llenar sus impuestos, para que le salga más rápido su reembolso, se lo manden y se lo depositen directamente a su cuenta bancaria. En Fiesta Tax Services también lo pueden hacer, ahí mismo en el 14189 de Foothill Boulevard en Fontana, California. Recuerde bien, llámelos al 909-587-5550, dígales que Mauricio los mandó para que le den el descuento, dígale, yo quiero el descuento especial que ofreció Mauricio en su show de radio. Y ahí se lo dan porque usted va a quedar súper complacido. No ande sin seguro de carro, porque si lo para la policía, le quita el carro, le quita la licencia y además le mandan el carro a un impound, y de ahí sacarlo cuesta un dineral. Así que no se achafa, no se quede atrás. Agarre su póliza de seguro en Fiesta Insurance. La canción de la semana, la canción de petición de este día, viene en la forma de un exitazo de Tom Jones de 1965. Más de uno de ustedes no había nacido, así que no se asusten. Es una canción que perteneció a la película Thunderball 007 con Sean Connery. Y esta canción es hermosa, ojalá que les guste. Thunderball. En directo desde los estudios de la NBC Radio KCAA, esta es la petición del día. He always runs while others walk, he acts while other men just talk. He looks at his world and wants it all, so he strikes like dawn. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner takes all, 'cause he strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regrets. His days of asking are all gone. His war goal
so nendon, nendon. But he knows that the fight is worth it all. When he strikes like thunder. Cambien a la radio. En un momento regresamos con más del show de Mauricio. No olvide darle like a nuestra página de Facebook en facebook.com/MauricioAGT y síganos en twitter.com/AGTMauricio. Me agarraron. Roll down the window. Huh? I'm gonna have to see some license and registration. I don't speak English. ¿Tiene licencia para manejar? Sí, licencia, sí. Tenga. ¿Tiene prueba de seguro? ¿Seguro de carro? En un mundo en el que conducir su auto sin seguro no es una opción. Fiesta Insurance está ahí para protegerte a ti y a tu familia. Si quieres cobertura de auto, embarcaciones, motocicletas, scooters, casa, alquiler, condominios o apartamentos, Fiesta Seguros te ofrece los mejores precios, mejor servicio al cliente y la mejor cobertura. Llámanos hoy para una cotización gratuita al 909-587-5550. De nuevo, 909-587-5550. Nuestra oficina está ubicada en el 14189 Foothill Boulevard en Fontana, California. Aquí tiene, oficial. Thank you. As you can see, como puede ver, I'm covered. Estoy cubierto con Fiesta Insurance. Yeah, Fiesta is good. Sí, ya sé. I know. Well, drive safely, sir. Thank you. Que le vaya bien. Hasta luego. Bye bye. Uy, me salvé. Qué bueno que tengo Fiesta Insurance. ¡Hey! La temporada de impuestos ya está aquí. En Fiesta Tax Services, nuestros expertos de eFile en su declaración de impuestos le ayudarán a obtener el reembolso de impuestos rápido y más grande. Danos una llamada en 909-587-5550. De nuevo, 909-587-5550. Estamos en Fontana, California. On the night that I passed by her window, I saw the flickering shadows of love on her blinds. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my. Slave, no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt my gun in my hand. She laughed no more. My, 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 Delilah. Why, why, Delilah? So before they come, break down the door.
just couldn't take anymore. No more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come and break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Continuamos con más del show de Mauricio. Esta es la sección de deportes del show de Mauricio, con su anfitrión, BUSICAT. Gracias, loco, gracias a toda la gente que está escuchando el show de radio de Mauricio. Mi nombre es BUSICAT. En noticias de deporte tenemos que en los listos Super Bowl de la semana pasada, Peyton Manning, de 38 años, se echó a perder la primera jugada, el maldito de los Broncos, en el Super Bowl, y echó a perder todo el maldito juego de los Broncos. Yo no entiendo qué le pasa, maldito. 38 años, no tiene la experiencia. ¿Qué es lo que le pasa? Tenemos una recreación de lo que fueron los acontecimientos. Por favor, escuchen y díganme si este maldito no se merece que le peguen una semejante leñoteada. Escuchen, adelante. Adelante con la maldita recreación. ¡Pon la maldita recreación! ¡Pon la maldita recreación! Gracias. Ahí va la recreación. 354. 354. Hot. Squirrel. What? Es exactamente lo que me vieron. Después de eso, todo el juego fue terrible. El maldito se equivocó ahí. Después los pases todos fueron interceptados. Seattle, que ni siquiera había venido a jugar muy fuerte. La diferencia de Seattle es que vino enfocado. Vino enfocado, le patearon el trasero a estos malditos. Patearon el trasero y así lo que vaya. Este es como el fútbol. En otra noticia, en las noticias de boxeo, tenemos que el maestro Mauricio Herrera, no tiene nada que ver con ese otro Mauricio, peleará contra el campeón Dani García en Puerto Rico el próximo 15 de marzo, en Bayamón, allá en Puerto Rico. El maldito Mauricio Herrera es el boxeador, no tiene nada que ver con otro maldito Mauricio Herrera, que es el cantante de este show, no tiene nada que ver, la diferencia es muy clara. Uno aguanta golpes y el otro no. Mauricio Herrera, el maestro, aguanta. Este de aquí es más fácil quebrarlo que quebrar una taza de tomar café. ¡Hasta la próxima, amigos! Amigas y amigos del show de Mauricio, qué, de verdad, qué bendición haberlos tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana a la misma hora. Recuerden, acá en la KCAA 1050 AM, a partir de las 4 de la tarde hasta las 5, con otro show lleno de música, noticias y entretenimiento, y por supuesto mucha comedia. Ya vienen los invitados, así que no se quiere perder este próximo show, porque ya vienen, no hombre, comediantes, vienen a contar chistes y demás para que se la pase bien toda la familia. Que Dios me los bendiga, amigos, hasta siempre. Su amigo Mauricio, gracias a Fiesta, gracias a las playas, a todo el mundo. Hasta la próxima semana. Y se acabó el encuentro. El show de Mauricio es una producción de Mauricio Herrera Entertainment Group y es presentado por Dani Alcaraz Productions. Únase a nosotros la próxima semana en una nueva edición de El Mauricio Radio Show. Escuche y visítenos en línea en elshowdemauricio.com. Obtenga su copia del nuevo disco de Mauricio en mauriciofox.com.